del canal. Sí, Chiquitín, y esta vez, amigos, les traemos algo que a ustedes les encanta, que es el reto de las comidas, Luchín. Así es, parece que se hace una nueva sección en el canal. Empezamos con el reto de los tacos, del cual mi equipo fue el ganador. Y la neta, tengo que destacar algo, Nadir. Llevo un jugador, un participante que puso la casta, la garra, y ese fue la hernia. Si no hubiera sido por él, la neta, mi equipo pierde, La verdad, Wicho, la hernia se tragó un chingo de tacos que ni me la creí, la verdad, no me la creía, güey. La hernia me va con el último, güey. Ahora vamos a hacer una dinámica diferente. No va a ser dos equipos, van a ser tres equipos. Y vamos a ver qué equipo come más alitas. Va a estar difícil. Igual, amigos, vienen los mismos jugadores de la vez pasada, los mismos competidores, perdón, los que comen de a madre. Viene el jabalí, viene la hernia, que es la cochota. Pero traemos a dos integrantes nuevos a este canal. Y ellos son. Quería saludarlos, pero ninguno me hizo caso. No traen los brazos. Venga, a todo el crew. La papita. Entonces, amigos, a continuación hacemos los equipos Nogadín. Así que seremos los integrantes que vamos a pedir Nogadín. Pero para eso, que te parece un disparejo, ¿quién pide primero? Vale, dos, tres. Disparejo. Chingue, ya pide primero. Bien, voy a pedir a la cocha Molina. Este me desquito con ese güey. Una putería, Diego lesbiano. De mi turno, amigos, y yo voy a escoger, así como dijo Wichín, tengo confianza en él y la verdad te voy a traer un tanquezote. ¡Venga, jabalí! Ahora sí no comiste. No, güey, sí comí. Pétala, pero le voy a meter garamo. Órale, venga. Es mi turno, amigos, yo nunca lo dejo atrás, ya saben, mi mano derecha, izquierda, la pierna que me falta, el ojo que me falla. ¡Tome! ¡Tome, venga! Bienvenida como se debe desde los United, el gringo frijolero, el CJ. Bueno, amigos, es mi turno y esta vez voy a confiar. La verdad, la vez pasada dudé mucho de él, pero ya vi que tiene muchas agallas, muchos huevos, y esta vez escojo a la hernia. La neta, yo confío mucho en los orientales, sé que son buenos para comer perros, así que venga, si no. La rata, güey. Come rata, cucaracha y de todo, güey. Voy a confiar en el viejo lesbiano. ¡Qué borro! ¡Ya! Es mi turno, ya te voy a escoger al cabezota de Robocop. Tenemos desventajas, nos dejaron al del estómago más chiquito. Más pequeño. Como una tortolita, güey. Lo que nos quedó. Chica, bienvenido. Me traicionó mi centro. Bienvenido. Bueno, amigos, si va a parar, es un disparejo para ver qué equipo va a ser el primero que va a participar. Así que, ¿le listo? ¡Disparejo! ¡El bicho! ¡Primero! Es al revés. Él fue el perdedor, así que él comienza. Segundo a nosotros. Como la vez pasada, nosotros empezamos. Esta vez vamos con más ganas. Mira, esta vez, ey, jabalí. Siento que esta vez tenemos. Los tacos, güey. Yo siento que esta vez tenemos la posibilidad de ganar, güey. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, pues entonces, chavos, hay que echarle ganas. Que sí, 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 tenemos que dejar un buen récord, ¿eh? Porque vienen dos equipos atrás de nosotros. Así que, ¡venga! No.
vamos a empezar bien, vamos a empezar chido. Es que mira, bicho, alitas con cerveza es la mejor combinación, güey. Mira, 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 a la gente que está viendo te le va a hacer agua a la boca. Bueno, amigos, está por comenzar el concurso. Hay 15 alitas por plato. Una vez concluido, se va a tomar en cuenta que ya no exista ninguna verdura. Plato completamente limpio para equilibrar las grasas. Así y que puede pasar un segundo plato. Exactamente. Una vez que terminen, ya saben, levantar la mano. ¿Están preparados? Adelante, importante. A la cuenta de tres, este reto va a comenzar de las alitas. Una, dos, tres. Con todo, llevamos eso de eso. También chida, bueno. Hernia, ¿cómo va? Tranquilito. Riquísimas, mira. Hay que revisar bien. Puede quedar así. Puro hueso. Así, exactamente. Limpio, tiene que quedar el hueso. Jabalí, ¿cómo vamos? Tranquilo. Tranquilo, pero firme. Está bien, amigos, ahí está empezando el reto. 15 alitas por plato. Y posteriormente pasaría a un segundo plato. ¿Qué pasó, hijo? ¿Tienes hambre? Mames, hijo, como tragan estos güeyes, puta, se ve que no han comido en una semana, güey. Parecen de bizcocho. Como los últimos, ya me dio hambre. Ey, tú gringo, tú sí comiste mucho eso allá. Te lo juro, ni una vez llego para el pago. Yo ando viendo la michelada, güey. Y bueno, amigos, la primera ronda ya está a punto de acabar. Ya hay un participante del equipo de Nadine que acabó todo el plato completo. Y sí, chéquese nada más quién es. A Hernia. Oh, manch, ya acabó su primer plato de 15 alitas. ¿Eh? 15, ¿eh? Ya le agarró el chaparro. Sí, ya un poquito de verdura nada más. 15 alitas ahí también. Vamos lento, pero seguro, venga. ¡No! El equipo va bien, ¿eh? Estamos bien, por lo pronto vamos. Mira, yo siento que es mala estrategia. Pues bueno, amigo, el equipo Nadine pasará a la segunda ronda. Cada participante 15 alitas va imponiendo el récord. Entonces vamos a ver qué tal lo hacen en la segunda ronda. ¿Sabes qué? Me estaba informando el jabalí que él no puede cerrar bien la mandíbula y por lo tanto no puede quitarle bien el cuero a las alitas. Pero que la haga con el colmillo, le digo, mira. No, pero mira, cuatro le falta, güey. ¡Comete la verga! ¡Hola! Toda la verdad tiene que comerlo, güey. Venga, la segunda ronda. Amigos, y la segunda ronda está por comenzar. Ya les vamos con 15 alitas cada participante. Jabalí, te veo lleno, ¿eh? Ya estoy lleno, güey. Ya tenemos una estrategia. Pregúntale al Nara. Me está informando el pinche jabalí que él no quiere comer las verduras. Me las dé a mí. Tiene que comer pura alita, pura alita. ¿Saben ustedes qué estrategia hacen? Venga. Ay, yo, pero mira. ¡Pincha! ¡No, no, no! ¡Ese cuenta por dos, güey! ¡No, venga! ¡Venga! Vamos, hijo, te das una pierna bien rica. Amigos, mi equipo ya casi está derrotado, la hernia, miren cómo va. Ahora sí quisiera, pero no la voy a acabar. Es desperdicio, ¿no? Desperdicio. De hecho, me retiro, mira, ya me comí otro plato, son 30 alitas que me lo comenté. Ojo, ya estoy a una. ¿Jabalí? ¿Va por otro plato? Este es mi gallo, güey. Es que mira, la estás cagando. Mira, güey, va 3 aguas. Entonces tu equipo ya no va a pasar a la tercera ronda. Ya no, bicho, ya no, la verdad ya no. Pero bueno, hicimos el intento, 30 alitas por persona, 120 alitas, bicho. Bueno, amigos, así hemos llegado al final de la segunda ronda del equipo del Nogadín. Comió en total su equipo 120 alitas. Impresionante lo que hicieron. 120, no pudieron pasar a la tercera ronda. Ni uno de ellos. Es complicado, son muchas alitas. Imagínense, son 30 alitas por cada participante. Ni el jabalí pudo. Así que, Nadine, vamos a darle la bienvenida al equipo de Jorge. Amigos, iniciará la primera ronda del equipo de Jorge. Están muy confiados, ni saben lo que les espera, la verdad. Las alitas llenan demasiado. Yo quedé súper lleno, pero bueno, va el equipo de Jorge. Ni sabe lo que tiene el pinche nuevo confiado. Siento que me va a llevar la verga si el Icar no come nada. Sí, ¿verdad? Este es mi mero mole. Yo no como mucho, wey. Me esfuerzo. Estás pendejo aferrado. Huevo. ¿Y tú qué pido? ¿Cómo estás? Yo soy pendejo por igual aferrado, güey. Vamos a echar ganas, amigos, confíen en nosotros. Venga, a la una, a las dos y a las tres. El reto ha comenzado, señores, tranquilamente, Jorge, de barbecue, el 2 metrín. Yo le calculo que el 2 metros va a aventar 2 platos y medio nada más, hasta ahí. No me niego. Como
¿Cómo quedaste, güey? Me estoy haciendo como embarazada, güey. Tengo como unos trillizos, güey, a punta de salir, güey. Como si fuera cachorra, güey, así. Una cachorra. Una cachorrita. Ayer, ¿qué pedo? ¿Todo bien? Yo todo bien, güey. La neta, siento que me llené más en los tacos. Hoy tenía más potencial, pero no quería desperdiciar comida. Dejarlas a media. Nada más de jabalí. Yo también me siento bien cansado. Una mierda. Es esta madre fácil entrar a cuatro. Güey, tiene dos estómagos, güey. Imagínate. Lo que pasa es que ya no puede masticar porque se le cayó el diente de leche, güey. Es que mi colmillo de leche se me cayó, güey. Nada de trampa, venga. ¿Cuántas ciralitas está dentro del cuerpo? Ya tienes que comer, güey. Todo lo vas a meter en tu ropa, güey. En su culo este, güey. Pero quiero meter mierda. Hijo de tu puta madre. Tú eres una bestia, güey. Eres lobo marino, güey. Eres como Superman, güey. Eres como Aquaman y Linterna Verde juntos, güey. Eres más fuerte, güey, que Sirenoman y Chico Percebe, güey. Tú eres el más gallo de gallos, güey. Así que mentalízate que vamos a acabar con esos lacras, güey. ¿Qué lacras? Mira, ¿qué se están haciendo esos güeyes allá, güey? ¿Están haciendo trampa, güey? Yo voy a hacer trampa si no ha tocado mi turno, no, verga. Estoy preguntando, pendejo. ¡Ah! ¡Mierda! Se lo dio el señor de allá adentro. Güey, mucho. Chaco ya comió dos. Ya viste cómo es traicionero. Que si quieres que yo sea tu sugar daddy, güey. Terapia, y me anda acá enamorando y todo el pedo que quiere yo que sea su sugar daddy, güey. Pero, se pone... pero terapia lo mete en una bolsa. ¿Qué la tiene, güey? No, si yo no veo, no eran las alitas, morro. Si mías no eran, eran de este pendejo. Padre, bueno, amigos, ha terminado la primera ronda del equipo de Jorge. Hasta ahorita los chavos se ven bien tranquilones. Más este chavo que viene tranquilo. Tranquilones. Tiene otra cosa que decir el pendejo, güey. Tú eres de las 15, güey. Ya 15, güey. Venga, igual 15. Y tú digan, igual, pero te falta toda la verdura, hija. Así que tienes que comer toda la verdura para que ese plato cueste. Si no, descartado. ¿Listo para la segunda ronda o aquí te queda? ¿Qué, güey? Pura pendejada, dice este pendejo. Pues a huevo que sí, güey. No preguntes, hijo. Dale, sírveme ya. Segunda ronda. Jorge, ¿segunda ronda o digo pura pendejada, güey? A ver, es un canal, güey, que llame las pendejadas de nuevo. Dale, segunda ronda te quedas acá, güey. Le entramos. ¡Hora, verga! Le voy a entrar a la segunda ronda. ¿Qué chino? ¿Segunda ronda? No mames. Y cal, vas por otra ronda o te quedas con esa. Va a terminar nada más, Te vienes. ¡Venga! Eres el tolícar, güey. Inicialita le entraron en ese verga. Es como Neymar. Como Neymar. PSG brilla, no brilla, sí. Ah, feica. Segunda ronda, nada más se queda el chino, el Jais y el Dosmetrín. Amigos, tuvieron que entrar al baño ellos porque si no, el Dosme va a hacer trampa. Voy a hacer pipí, güey, mi privacidad. ¿Cuacocha? ¿Y el jabalí? Están mirando que este perro vomita acá ratito, güey. ¡No mames! Güey, se escucha. Nada, tú vomitas en silencio, yo te he visto, güey. Me consta que eres un pinche humillante. Ya me voy mejor, güey, ya. ¿Ya no? Se me fueron las ganas, verga, mi privacidad, pe, güey. Y como ven, el equipo de Jorge iba a pasar a la segunda ronda. Un participante menos, que es el gato Ical. Señor Miyagi, tenemos a Jorge y tenemos aquí a 2 metros. Van por las 15 alitas cada uno. Y tendría que poner un plato más para romper el récord del equipo Tanque Jabalí. Así que, venga, empieza el reto, amigos, empieza el reto. 2 metrín, concentrado. No sé cuál sea la estrategia mentalmente. No sé si está pensando en su abuelita Dalia, pero ahí va. Venga. Las caras, amigo, como que no van a volver. Ya está listo. Más con la motivación de este güey que se anda comiendo la comida de esos. No, bien, yo te quiero comer a ti, mira. Tranquilo, hijo. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta ahorita, güey? Que a Jorge y al chinito mandarín le están dando unas alitas bien pequeñitas, güey. Son llorones, la mierda, porque le vamos a ganar. Pero mira, güey, a este verga hasta una pinche pierna le metieron, güey. Dos piernas, güey. A ellos se hacen estos tres, pues les faltaría un plato más para empatar con ustedes. Venga. Así que está difícil. Sáquenle. La segunda ronda del equipo de Jorge ha concluido en total. No pudieron superar el récord del equipo del Ladín Chequetín. Señor Miyagi, usted cumplió con su reto de las 15 alitas. Jorge muriendo cumplió con su reto de las 15 alitas. Y decepción total de este equipo, el 2 metros que le faltan aún 5 alitas. Así que en total este equipo hizo 100 alitas en total. Sigue teniendo el récord del equipo del Ladín con 120 alitas. 120, papá. Ahora, amigos, va nuestro turno. El equipo del Huichín Chequetín. El último, ojalá, lo veo complicado que rompamos este récord, pero vamos a poner muchas ganas. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos, así que vámonos. Ya
¿Estás listo para comer? A huevo, papi, con todo, mira. Al 100, güey. Yo siempre he comido mis alitas, güey, pero en caldo. Ahora viene el turno del equipo del Huichín Chaquetín. Por el momento, mi equipo está posicionado en primer lugar, pero no voy a cantar victoria porque el equipo del Huichín viene con buenos integrantes que comen demasiado, así como el jabalí y yo. Hijo, necesito que te concentres. Van a ver cómo comemos los viejos, los de esta generación. ¡Ey, bicho! ¡Ah, ya! ¡Dile, pégale! ¡Trampa, güey! ¡Ey! ¡Ya, mierda! Ya. Antes que empecemos a comer, tengo una pregunta. ¿Dónde putas agarró este gorro de viejita de su abuelita? ¿De quién verga es este? Se me robaron el de Free Fight, pues, hijo. Puta, valió. Puta, el pinche gato. ¿Asaltó usted? Sacando su alita, mira. Cuéntalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No mames, la están tocando y tocan. Acuérdate que somos uno mismo. Concéntrate en lo que estás haciendo, güey. Sí, por favor, gallo. Vamos. Venga, vamos. El resto comienza. En 3, 2, 1. Empiece. Vamos a ver el viejito que tanto está hablando y hablando. ¿Cuánto? A la madre. Están buenas las alitas, güey. Venga, bicho, venga. ¿Cómo se dice? Está así. Además, vamos a la chingada. A ver cuántas alitas logran comer el equipo número 3. Amigos, ha terminado la primera ronda del equipo del Huichín Chaquetín y pues ahorita se ven frescos los chavos. Lo único que veo que anda con la cara medio así rara es el jeforro. Con una más y ya termina, ¿eh, jeforro? Te peleé y peleé con nosotros. No manches, mira, ahí está entejando con el chingo de carne, güey. Mira, debajo de su lugar, este verga. Deja, ¿sigues o te quedas? Mínimo, papi, sigo. Eso. ¿Sigues o te vas? Sigo. ¿Qué forro? Mejor dale la forro. Mira, chaco, ¿sabes qué es lo malo? Sí. Que el que forro anda dejando las alitas con bastante. Está bueno, en serio, me saliste joto. Dile al que forro, güey, que se coma bien las alitas. Dile, perdón. Ah, perdón. ¡Otro! ¡Ey, pero sí se deja! No sabía que eras homosexual, hijo. ¿Sabes cómo reconozco por las tetillas? Mira, eres tonto. Entonces, Huicho, ¿tú sigues o te vas? ¡Sigue! ¡Sigue, sigue otra! Bueno amigos, el equipo del Huichín Chaquetín se va a rifar a la segunda ronda. Ni uno de ellos ha desertado, todos están al 100. No están llenos, se sienten muy seguros de que pueden empatar a nosotros y ganar el equipo de Jorjay. No mames, le pusieron un chingo de chile. No, no voy a poder comer, güey. ¿Cómo voy a comer eso? No basta, güey, pica la madre, güey. No, no, pica, güey. Se me quema la boca, güey. Les pasaron las con chile, güey. No, güey, nos chingaron. Este pinche Jorjay le mandaba a pedir que le pusieran habanero, no sé qué madre. Y estamos comiendo alitas con habanero, güey. Nos está picando toda la boca. Mira, apenas estaba comiendo la concha, ¿sí? La cosa es que lo come. A ti te gusta el chile, ¿va, cocha? Está picoso, güey. El ceja, sí, me gusta. Que él no come nada de picante, pero límpialo ahí con servilletita luego por aquí. No, pero vean ni servilleta, güey. Ahorita tenemos más, ¿no? Tranquilo, tranquilo. No vamos a perder, siempre del Jorge y nos gana, no nos va a ganar ahora. No te vayas a dejar, güey. Lo estoy comiendo. No, si estás sudado, está ya. Pica demasiado, güey. Qué mamada, güey. Yo no como picante, pero sí pica. Que nos hagan trampa de forro, vamos a poder. Bicho, si se comen esas, güey, nos empatan. Ey, pero no te preocupes, güey. Mira, la cocha. Oye, aquí el picante va. Ah, no mames. Me acaban de informar que tú ya pediste un antídoto secreto de los dioses, güey. El antídoto que todo lo puede, que todo lo mira, quita, que es la cerveza. Venga, dale un sorbazo, ya. ¿Pero este? Adiós, picor, ¿sí o no? Dime, pica. Está sudando. Mi madre, ¿viste, güey? Se la va a arribar la cocha por ustedes, güey. Ponte al dueño. Ah, está el dueño, güey. Te mandaron de verga con el chile, güey. Yo no dije nada. ¿Ya no, bicho? Ya no, güey. Ya no puede, ya no puede. Pica mucho, güey, la neta. Le pusieron habanero de amago. Te va a arder el chiquitriquis, como no te imaginas. Te va a arder el culito bien sabroso al rato, güey. Pues bueno, amigos, en un momento más les informo cómo va el equipo del Huichín Chaquetín. Por lo visto, no creo que logren empatar ni el equipo de Jorjay. Porque las alitas que ellos le dieron dicen que son extra picantes. Pero en un ratito más les informamos. Bueno, amigos, el CJ. Con todo y trampa me pelaron el rifle, güey. Cocha, pues igual, se aventó la segunda rondita de otras 15 alitas. Sumaron 30 más 30. Qué buena, mira. No más alitas. No más alitas. No más alitas. ¡Corro! Nada más dos alitas más, venga. Güey, no, ya no me entra, gallo. Hijo, tú puedes. Dos alitas, güey. Venga, se corre. Mmm.
Otra ronda más, cocha. No, ya. El contador no va a decir cuántas alitas hicimos en total, amigos. Ya vamos bien. Nunca podemos ganarle a los de reto, Jorge. Se pasan de lanza. Aquí está el interventor, amigos. El Gato Vlogs. A ver. Pues mira, el equipo Nuegadín son 120 alitas. 120 alitas, venga. Ah, el segundo equipo que es el equipo Jorge. 100 alitas. Y el equipo del Huichín Chaquetín. Solo 102 alitas. ¡A la madre! ¡Ey! ¡Ey, Micho, déjame informarte, güey! Que quedaron en segundo lugar. ¡No mames! 102 alitas. ¡No mames! Alitas del equipo de Jorge. Porque yo saqué la cápsula. Llevamos bien, nada más que la neta le pusieron mucho picante esa onda. Jorge me hizo una broma al final de cuentas. Y no manches, me estoy cagando. Me está peoreando el gay, que fue a puerco. ¡Pala, venga, güey! ¡Porro, pedazo! Aparte de viejo lesbiano, salió viejo pedorro. Esos mierda no saben perder, güey. Hey, a mí me están echando la culpa. Quedaron en tercer lugar ustedes. ¿Tú crees que también el conteo, güey? Está mal, porque el bicho dejó un gran poco, güey. Y el jeforo también, güey. Pero, ¡míralo! ¡Mira, güey! ¡Mira lo que están haciendo! ¡Mira la pinche trampa, los hijos de su chingada madre! Jeforo, si quieres estar lista para llevar, pídala, ¿va, listo? Anda robando alitas de los pedos. Están locos. Es que es para el camino, hijo, me da hambre. Bueno, amigos, déjenme decirles que el primer lugar, bien merecido, la neta, el regalito. ¡Venga, venga! Primer lugar, 120 alitas. No, así estaba. Nosotros en el segundo lugar con 102. Venga, venga, la aplauso. Con 100 alitas, ¿eh? A final de cuentas, alguien les aplicó una pequeña bromita ahí con un poquito de chile, pues no. Así que si les gusta esta sección de hablar quién come más cosas, igual pueden dejar ahí abajo en los comentarios cuál otra les gustaría. Pizza, lo que sea, empanadas, tostadas, qué sé yo, puede ser una sección aquí bonita en el canal de a ver qué equipo come más, ¿no? ¿No? Porque cambia, si no. Amigos, quiero darle también gracias que nos abrieron las puertas del restaurante Bar El Búnker. Venga, son las simultáneas, amigos. Se la rifó. No sé cuántas alitas en total fueron demasiadas, hermano. 322 alitas, ¿no? No, venga, ya. ¿Dónde queda el búnker, amigo? Acaso de la calzada Samuel Lombrindis, bueno, más conocido como cuadra y media del hotel de 90 pesos, que sería el Bogambilias, y cuadra y media del Libramiento Sur. Aquí estamos. Aparte de las alitas, brother, y las chelitas, ¿qué más vende? Tenemos lo que es costilla, tártara, carraca, que la carraca está chingona, de queso cotija, micheladas, de cubetazos, tritones, misil. De aquí no voy a salir ya, ¿verdad? Así que, amigos, ya saben que si quieren pasar un buen rato con la familia, el restaurante bar, el búnker, es una muy buena elección, me había dicho que tiene. ¿Cuál cuántos contestos a domicilio, verdad? También, igual contamos. Y el número 961-309-1047. Ahí está, amigos. Así que ya saben, si quieren tomar sus chelitas con botana, no deben de venir al búnker. Así que vamos a dar un aplauso, amigos. Al búnker, que se la rifó. Así que, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó compartir, suscribirte y activar la campanita para que tengas notificaciones a tiempo. Yo que estemos viendo aquí somos cacahuate. Es todo, pero amigos, yo soy Pingüicho. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Voy a quedar fuego, hijo, hoy. Ya te veo al rato, ¿eh? Al rato vas a estar así de guiñando. Te porro, muy bien, ¿eh? Te lo limpia aquí.